botiquín en el quirófano. ¿Y dónde estaba el quirófano? ¿Staff? Mierda. ¿Qué hace por aquí, colega? ¿Qué te has pedido, Megami? Yo me comería algo asiático ahora mismo, tío. Estoy comiendo pasta, pero porque tengo que cenar, que si no. Arroz chino. Es que me cago en todo, tío. Justo. Justo digo, me apetece algo asiático. Arroz chino. Soy un desgraciado, tío. Vale, esto pensaba... Pensaba que se activaba más tarde, tío. No, sí o sí, cuando intentas pasar por ahí. Superior de enfermería, estación. Esto lo tengo que ver sí o sí. Quiero. Parece que está aquí fuera, ¿no? ¿Dónde putas está? Lo tengo ahí delante, tío. Área de higiene. Vale. Joder, macho. ¡No! De verdad. ¿Se puede ir de ahí, por favor?
Es que no tengo dónde esconderme, tío. En plan... Es muy pesado, de verdad. Ahí hay para guardar, pero no sé cómo pasar. No. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Lo tenía literalmente encima, creo, tío. No se va al muy hijo de puta, tío. ¿Aquí hay algo? No. A ver, quiero probar esto. ¿Qué tal, mentalista? Bien, la verdad. El alien se está poniendo bastante pesado. No, lo sé, pero quería ver cómo iba. Digo, a ver si... Molotov. Digo, por si está por aquí, ¿sabes? ¡Oh! A ver, me pide de todo, pero creo que el molotov puede estar bastante bien. Tiro la bomba, digo, a ver si está por ahí, ¿sabes? Que no me vea. No sé cómo vas a sortear el cierre, pero si tienes que acceder a los pabellones centrales de San Cristóbal, el código es 2505. No me voy a acordar, pero bueno. Cuidado con las cosas que tengas en la mano, me refiero a las que emitan luz. Tipo la porra eléctrica y cosas así, por ejemplo. Gracias, Megami, por poner el código. Vale, ¿y por qué tengo que ir con cuidado? Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal. ¿Me puede ver? Acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Wade de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos vale. En el mercado negro. Espero su llamada, doctora. Vale, vale, ok. No es este código, pero bueno. Ah, pues sí. Pensaba que no. Samuel, voy para allá. El Centro Médico San Cristóbal le... Vale. Confunda el Seguro Médico Sixon. Voy al baño rápidamente. Ahora vengo. Hello. A ver. Vale, guardado. ¿Dónde coño tengo que ir, tío?
para atrás. ¿Cómo? Vale, para allá. Parece. Sí, para allá. La línea está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Se está yendo. Este sitio es un caos, Samuels. Ahora estoy escuchando. ¿Qué está pasando? Una sirena, tío. Y digo, ¿por qué hay una sirena del juego? Y la sirena de Poli de la calle, tío. Pero justo le he dado a pausa y se ha dejado de escuchar. Entonces no entiendo nada. Fuck. No me puedo creer que me dejarais sola. Es un... Había un sintético, ¿no? Oh my god. ¿En serio tienen que ir juntos? ¿Creéis que aquí estamos a salvo? Yo no me siento segura. Mi turno de trabajo solía empezar a esta hora. Sí, quiero ver qué hacen, tío. ¿Me puedo ir? Voy a intentarlo. He guardado hace poco, así que tampoco... Es que claro, tengo que ir recto y tal. También te digo, el alien, no sé, se lo podría cargar, ¿sabes? A los robots también. Yo, a ver. Algo ha pasado en San Cristóbal. A los humanos lo sabía, vaya. Hasta que llegue García con los del forense. No dejes que esto se sepa de momento. Ni una palabra de esto. No queremos que cunda el pánico en la estación. Ni confirmo ni desmiento. Vale. Como pide al que se lo ha soplado a Ransom, se traga la puta placa. Qué guapo, ¿eh? El de esto. Que Sigson tenía no sé qué privilegios y se enteró de todo lo que quiso y más. Este es un incidente muy serio. Lo último que quiero es tener a Ransom dando por saco. Corto. Samuels, tengo las... ¿Esta es la paciente cero? Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de... Ah, claro, sí, que lo había dicho, que estaba en el quirófano y tal. La criatura también. ¿Qué pasa? ¡Fuck! ¡Está ahí! Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de ataque. ¡Puta madre! Bueno, al menos me he quitado a esos. ¡No! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No me veas, 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 no me veas. ¡Hijo de puta! Me cago en todo, tío. Puto alien. Joder. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Me ha visto, tío. Me ha visto, me ha visto. ¡Ah!
Ya, tío, la puta perspectiva. Es que, claro, a ver, tenía que intentarlo, porque realmente, ¿dónde iba? Si no, ¿sabes? Ahora que el título del directo podría ser La noche de cualquier autónomo con las nuevas cuotas del Estado, pero están ya las nuevas cuotas. No lo sé, ¿no? No estoy 100% seguro, pero bueno, sí. Yo es que, claro, como todavía. O sea, el primer año lo tienes como bonificado, ¿sabes? Y pagas menos. Entonces a mí todavía no me afecta, pero bueno, dentro de poco. Este sitio es un caos, Samuel. Hay que aguantar lo que se pueda, aunque sean 10 segundos más, ya. El código ya está. Lo del código ya está, Megami. Pero bueno, gracias igualmente. ¿Esto qué es? ¿Por aquí? No he ido antes por aquí, ¿no? ¿O sí? Ah, bueno, vale. He ido por otra parte al quirófano. Ni tan mal. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. Turner, algo ha pasado en San Cristóbal. Precinta el lugar y asegúrate de que no lo toquen hasta que llegue García con los del forense. No dejes que esto se sepa de momento. Ni una palabra de esto. No queremos que cunda el pánico en la estación. Ah, otra cosa. Como pille al que se lo ha soplado al rato. Vale, espero no palmar ahora. Porque he pillado dos mapas. Y no me voy a acordar de dónde están, ¿sabes? Dime que puedo ir recto. Vale. Bueno, la putada de esto es que en los conductos el aparato este va como el culo, tío. Claro, es que es un poco una liada esto, ¿eh? Lo de meterse por aquí, creo yo. Igual me estoy alejando, tío. La estoy liando, me parece. ¿No puedo subir a ninguna parte aquí? Ya, es que no lo sé, tío. Ahí para guardar. ¿O es esto lo que hace ruido? Hay para guardar ahí. Tengo que ir. Tengo que ir, pero ya. Eso es el alien. No, por favor. Déjame guardar, luego me matas lo que quieras. Esta noche no duermo, tío. Qué estrés. Vale, diría que tengo que activar la energía desde ahí. Era el alien, tío. Estoy, ya no está el liquidito este. Aquí sí. Vale, diría que tengo que activar esto. Aunque me va a escuchar, pero bueno. Estoy viendo a ver si viene para esconderme ahí, ¿sabes? De donde estaba antes.
Aunque está en rojo, creo que no puedo. Fuck. Vale, ¿qué tengo que hacer? El procedimiento de evacuación. Que es en esta sala, vaya. A ver, ¿qué se ha activado ahí? Ahí no creo que pueda hacer nada. Voy a ir mirando un segundo. Poco a poco. Poco a poco y buena letra. Por ahí no paso, tío. ¿Me dais un minuto para ir a lavarme los dientes? Es que me los noto súper sucios y no hay nada que me dé más rabia, tío. Activo esto y ahora vengo, ¿eh? Es que después de comer, si no me los lavo enseguida, no puedo, tío. A ver, un segundo. ¿Qué hago? Espérate. Voy a guardar primero otra vez, por si acaso. Guardo y... y voy a esto. Enemigos cerca. Vale. Lo dejo así. Voy a lavarme los dientes rapidísimo. Ahora vengo. ¿Qué ha hecho esto, tío? ¿Ha guardado? Creo que sí. Qué liada, tú. Vale, ya estoy. Perdón. Es que, joder, tío, es comer y si no me lavo los dientes, de verdad, me da muchísima rabia. Me da mucha cosa, tío. Tener como restos de comida y, ¿sabes? Uf, no puedo. Vale. A ver, tengo que activar eso. Oye, ese sol que bien hecho está, ¿no? Qué guapo. ¿Por qué no puedo activar ahora? No, estoy con teclado y ratón. Toda la ambientación está de puta madre, vaya. La ambientación y el sonido, lo de este juego, en este juego, no es... vaya. De 10. Absolutamente. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Ripley? Ahora no. Ya. ¿Me lo cargo? Es que no sé si me lo puedo cargar. Me meto aquí, tío. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Pero me va a ver. Hostia, no sé cuál es este, sí. Date prisa, coño. Cuando... ahora guardo. Sí, igual sí. ¡No! No, 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 no. Estoy sudando, tío. De verdad, qué sufrimiento, por Dios. Guarda, 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 guarda. Vale. Tiene un uniforme nazi y todo. Sí, basta verlo, tío. Basta verlo. Vale, me gustaría muchísimo correr como un cabrón y escapar de aquí, pero claro, no puedo.
¿Puedo caminar al menos? Mierda, puta. Un sinte por ahí, o un humano, no sé qué cojones es. Aquí he estado ya, ¿no? ¿Es el quirófano? No sé por qué lo veía esto, la verdad, pero bueno. No, no es el quirófano. Sí, es el quirófano. Mierda. Puedo ir por el quirófano. ¿Y por aquí? Voy a probar. Era con el alt. Alt no, control. Gírate, tío. De verdad. Pronto tendremos que dormir. Me estoy hartando ya de todo esto. Yo sí que me estoy hartando, tío. Vete a dormir. Es que me ve. Si salgo, me ve. Sé que nos morimos.